Navegar el proceso universitario viene con su propio vocabulario. Términos como universidad, escuela, colegio, institución o incluso campus son intercambiables. Todos significan lo mismo. Primero veremos las diferencias entre instituciones públicas y privadas. La principal diferencia entre la universidad pública y privada es la fuente de financiación. Las universidades públicas son financiadas principalmente por el gobierno estatal. Esto les permite cobrar menos a los estudiantes al matricularse. Las universidades privadas cuentan con el apoyo de sus propios fondos y los costos de matrícula que pagan los estudiantes. Por esto, las universidades privadas tienden a ser más caras, ya que suelen depender más de los pagos de matrícula de los estudiantes para cubrir sus gastos de funcionamiento. Sin embargo, tienden a ofrecer más descuentos en matrículas, asistencia financiera, subsidios y becas. Los subsidios son ayudas que vienen del gobierno que no se tienen que devolver. Estos paquetes de ayuda financiera a veces pueden hacer que las universidades privadas sean más accesibles que las universidades públicas. Otro aspecto que es importante considerar es que los residentes del estado reciben tasas de matrícula más bajas en las universidades públicas, comparando con los estudiantes que se residen fuera del estado. Las universidades públicas generalmente son más grandes que las universidades privadas, por lo que el entorno del campus en las escuelas públicas pueden ser menos íntimo. Sin embargo, las universidades públicas suelen estar mejores equipadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Al ser generalmente más pequeñas, las universidades privadas suelen ofrecer un margen limitado de especializaciones académicas, de las cuales se pueden elegir y contratarse. Las universidades públicas suelen ofrecer un margen mucho más amplio de clases y programas del grado. Los estudiantes que están seguros de lo que quieren estudiar pueden beneficiarse de asistir a instituciones privadas que son conocidos por su carrera escogida. Los estudiantes de primer año que aún no están seguros en qué quieren especializarse, les conviene asistir a una universidad pública con muchos programas de grado disponible para escoger. Si el atletismo es importante, quizás prefiera asistir en una universidad pública, ya que en ellas es que usualmente se encuentran los equipos atléticos de la División 1. Los colegios y universidades públicas también ofrecen una selección más amplia de actividades extracurriculares que las universidades privadas. Las universidades privadas tienden a atraer estudiantes de diversas ubicaciones geográficas, mientras que las instituciones públicas tienden a ser culturalmente más diversas porque la matrícula es más accesible. Las universidades públicas tienden a ser calificadas por debajo de las universidades privadas. Esto no significa que la universidad privada sea mejor o que la educación en una institución privada sea superior a la de una institución pública. Pero la realidad es que los graduados de universidades de alto nivel o prestigio suelen ser más solicitados en el mercado laboral. En esta lista se pueden encontrar ambas, las públicas y las privadas. Como pueden ver, las universidades públicas y privadas son diferentes en muchos aspectos. ¿Cuál escoger dependerá de las preferencias y necesidades de su hijo o hija? Los estudiantes pueden asistir a un colegio comunitario durante 1 o 2 años para completar las clases de educación general, como matemáticas y escritura, y luego transferirse a una universidad para completar su grado en STEM. Existen muchos tipos de colegios comunitarios. Algunos ofrecen actividades y organizaciones estudiantiles, dormitorios y equipos deportivos competitivos, mientras que otros pueden carecer de algunas o todas estas particularidades. Exploremos algunas de las ventajas y las desventajas de asistir a un colegio comunitario. Las ventajas de asistir a un colegio comunitario incluyen costos más bajos,
clases más pequeños y a un proceso de solicitud más fácil. Asistir a un colegio comunitario es una excelente manera de reducir el costo de la educación universitaria y evitar algunas deudas de préstamos estudiantiles. Una desventaja de asistir a un colegio comunitario es que el proceso de transferencia puede ser complicado. Existe la posibilidad de que no todos los recursos se transfieren y en general el proceso de completar el grado puede alargarse. Estos desafíos se pueden superar si un estudiante trabaja con asesores académicos. Los colegios comunitarios y las universidades tienen afiliaciones llamadas acuerdos de articulación y/o vías de titulación. Esto significa que existe una relación entre el colegio y comunitario y la universidad. Esto se asegura que los cursos se puedan transferir y se cumpla con todos los prerequisitos necesarios. Los prerequisitos son cursos que un estudiante debe haber tomado antes de inscribirse en un curso o programa específico al que se transferirá. Por lo general, puede encontrar información sobre estos acuerdos en el sitio web del colegio comunitario. Busque colegios comunitarios que tengan altas tasas de transferencia. Porcentaje de estudiantes que se transfieren a instituciones de 4 años. Hablemos ahora de instituciones de enseñanza versus instituciones de investigación. Como dice el nombre, la universidad de investigación se enfocan en la investigación, mientras que la universidad de enseñanza se enfocan más en la enseñanza. Si a su hijo o hija le interesa formar parte de algún proyecto investigativo, entonces debería buscar asistir a una universidad que se enfoque en la investigación. La universidad enfocada en la enseñanza enfatiza en la instrucción, apoyo y éxito de los estudiantes y tienden a centrarse menos en la investigación. Su atención se centra más en la formación de los estudiantes. Suelen ofrecer clases más pequeñas y sus instructores suelen ser más accesibles. Ubicación geográfica y tamaño de la escuela. ¿Cómo se siente con la posibilidad de su hijo o hija se vaya a estudiar lejos de casa? ¿Pueda pagar los gastos de viaje si es así? ¿Prefieren una universidad ubicada en una ciudad o un pueblo pequeño? Todas estas preguntas son importantes al elegir una universidad. Ambas tienen sus ventajas y desventajas. Las universidades ubicadas en grandes ciudades pueden ofrecer muchas actividades sociales y culturales, además de las oportunidades de trabajo en grandes empresas. Por otra parte, las pequeñas ciudades universitarias ofrecen un sentido más íntimo de comunidad. Los padres pueden trabajar con sus hijos para asegurarse de que prosperen en un espacio independiente. Comuníquese abiertamente y considere la relación familiar y la frecuencia con la que quiera planificar visitas. ¿Qué tan lejos o qué frecuencia está dispuesto a que viajen a su casa durante las vacaciones? Tenga en cuenta las demandas académicas que quizás no les haga posible venir a casa tan seguido como quisiéramos, además de considerar el costo de la visita. Un viaje en avión probablemente cuesta más que un viaje en tren o autobús. Todos estos aspectos sobre la ubicación son importantes y deberían tomarse en cuenta a la hora de elegir una universidad. El tamaño de la escuela es otro factor que se debe tomar en cuenta al elegir una universidad. Tanto las universidades pequeñas como las grandes tienen ventajas y desventajas. Las universidades pequeñas suelen tener clases más pequeñas, lo que brinda un acceso más directo al apoyo personalizado de profesores y asesores y un lazo comunitario más fuerte. Por el otro lado, las universidades grandes suelen tener más diversidad en cursos, actividades y recursos profesionales. Suelen tener también una mayor financiación, bibliotecas bien equipadas, instalaciones de investigación y equipos deportivos reconocidos a nivel nacional. El crecimiento personal y profesional también ocurre fuera del salón de clase, por lo cual es importante examinar el ambiente del campus al elegir una universidad.
Algunas cosas que deben considerar son la vida en el campus y el ambiente en general, actividades sociales, recreativas y culturales disponibles en la área, actividades y oportunidades fuera del salón de clases, organizaciones estudiantiles como SHIP, diversidad en el campus, deportes, especialmente si su estudiante valora el espíritu de deporte, en ese caso, vale la pena considerar escuela con equipos atléticos de renombre. O tal vez jueguen algún deporte, en cuyo caso deben buscar una universidad con una fuerte organización deportiva. En esta lección hemos discutido muchos tipos de universidades y aspectos que son importantes y se deben considerar a la hora de escoger una universidad junto a su hijo. Como han podido ver, para cada uno hay ventajas y desventajas, y la mejor opción dependerá de la necesidad y preferencia de su estudiante.